Bueno, vamos a repasar un poco lo que sucedió esta madrugada en Kashima. Ahí jugó la selección mexicana frente a la selección de Brasil, las semifinales del fútbol olímpico, un partido que realmente, José Ramón, vamos, los primeros 45 minutos, Brasil dijo, la pelota es mía, la hizo completamente suya y casi no se la prestó a nadie para jugar al fútbol. Brasil prácticamente jugó solo los primeros 45 minutos del partido. Sí, dominó todo el primer tiempo tranquilamente el equipo de Brasil. En el segundo tiempo, con algunos cambios, el equipo de Lozano se logró meter al encuentro y crear algunas llegadas a la portería brasileña, pero Brasil mostró que tiene un equipo fuerte, sólido, con buenos refuerzos. Dani Alves tiene 38 años y corre como si tuviera 25 años. Increíble. Es impresionante, sí. Es el líder de la selección. Y bueno, Brasil tiene algunos jugadores jóvenes. Santos, José Ramón, el defensor central del Diego Carlos del Sevilla, que también Diego es muy Carlos del Sevilla, que son los jugadores de refuerzo. Y los jugadores jóvenes, Richarlison, Reiner, que pertenece al Real Madrid, Guimarães. En fin, hay algunos jugadores muy interesantes que tiene Brasil en este equipo, que daba la impresión de que no era un super equipo, pero juega muy bien al fútbol. Primer tiempo, México tocó la pelota unas cuantas veces. De milagro. Total dominio absoluto de Brasil. Hasta el segundo tiempo recuperó a México y le quitó un poco el balón con la entrada de Diego Lainez y la entrada de Charles Rodríguez. Pero Brasil dominó y fue superior casi todo el partido. De acuerdo. Y Hugo, a final de cuentas, México compitió, a su manera compitió, porque también México tuvo oportunidades muy buenas de gol. Es decir, yo no sé si en condición de peligro, ¿cuáles fueron más importantes, si las de Brasil o las de México? Entiendo que Brasil dominó los hilos del partido, pero México se dio tiempo para... La de Richarlison al poste, ¿no? Eso fue la más... Sí, de acuerdo, el remate de cabeza de Richarlison al poste, pero México también tuvo sus oportunidades en la primera parte, a pesar de no tener el balón. Hugo, ¿esto quiere decir que México compitió a su manera y con sus virtudes, pero compitió? Claro, claro, eso hay que felicitarles. Y la imagen que dio la selección mexicana olímpica, pues fue una imagen muy buena, tomando en cuenta la magnitud de a donde han llegado, David. Lo dijiste al inicio y estoy de acuerdo contigo. Llegar a esas instancias, estar entre los cuatro mejores de los Juegos Olímpicos, es beneficioso, y esperando y deseando ganar la medalla de bronce. Ojalá que pueda haber una cierta venganza como pasó en las Olimpiadas de México, en su momento, que nos ganó Japón esa medalla, y ahora pues la revancha puede ser interesante. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes que Brasil mostró pues esa superioridad, que por su calidad de talento pues tuvieron la posesión del balón, tuvieron algunas ocasiones más claras de gol que durante todo el partido que México, pero el que hayan hecho un partido digno de quedar empatados y luego ir a tiempos extras, bueno, al tema de los penaltis ya, pues es meritorio. O sea, hay que ver la magnitud del rival, Brasil. O sea, en teoría ya se estaba hablando en el mundo pues de que tanto España como Brasil iban a ser los favoritos porque son favoritos, pero México le plantó cara, y cuidado en cuanto al tema de México, porque en otras ocasiones México ha vencido a Brasil. Y la pena fue dolorosa por el tema de los penaltis. De acuerdo. Y Roberto, algo que también ha mostrado este equipo mexicano de Jimmy Lozano, además de calidad y condición futbolística, también es un equipo que muestra personalidad. Es decir, ayer supo, o esta madrugada supo sufrir, y supo también batirse física, anímicamente, con un equipo como Brasil, que no es, cuando hablamos de Brasil, no es cualquier cosa en el fútbol. No, un gran partido el de México. Es tremendo el mérito. En el primer tiempo tienen dos llegadas al final, cuando no se veía por dónde ni siquiera tuvieran la pelota. Simplemente haces y dejas de hacer en función del que está enfrente. Brasil fue mejor porque es mejor, es mucho mejor como equipo. Es un mérito enorme el de este cuadro mexicano de haber logrado más o menos cerrar el partido para llevarlo hasta la última instancia. Sí fue mejor Brasil, pero no se veía cómo México podía lograr eso. Seguir avanzando, juega 120 minutos, no recibe el gol, gran actuación de Ochoa. Y no solo defendiendo bien, sí, y sufriendo los embates
brasileños, sino también cuando podían, tratando de amenazar al frente. No atacó más el equipo mexicano porque no podía, porque simplemente no le prestaban la pelota, porque apretaban también muy bien los brasileños. Sí, hablamos de que en el fútbol sigue habiendo niveles. Si te gana el otro porque es mejor, bueno, no pasa nada. Y yo no le reprocharía nada al equipo mexicano en esta actuación. Lo único reprochable son esos 20 minutos ante Japón, y ahora tendrá la oportunidad de reivindicarse. Hasta ahora me parece magnífico el papel de este equipo mexicano. Simplemente llegan a la final los que claramente han sido los mejores, porque se sabe de antemano que son los mejores. Simplemente se han encargado de hacerlo valer en la cancha. Sí, de acuerdo. Y José Ramón, hablamos de siempre las formas, las maneras en la que ganas, empatas o pierdes. Aún perdiendo este partido, México realmente sale, ahora sí que parece un cliché, pero sale con la cabeza en alto. Es decir, trató de dar dio su máximo esfuerzo y trató en la medida de lo posible de establecer su fútbol bueno. Como dice Roberto, no le funcionó porque el rival era superior. Punto. Se tendrá que trabajar, sí, claro, y aprender de esos partidos para mejorar. Ahora, pero ¿sabes qué, David? Sí le funcionó. O sea, que lleves el partido a los penales, un partido, sí, que bien pudiste perder y bien pudo ser resuelto en los primeros 10 minutos, lograron llevarlo a los penales, sí, siendo superados por el adversario, claramente, pero lograron llevarlo a los penales y, paradójicamente, en donde sí podías competir, porque ya en los penales, claro que no es volado, sí, ni mucho menos, pero sí tienes la capacidad para competirles a otro nivel a los brasileños, sabiendo además que tienes en la portería Ochoa. Bueno, paradójicamente, ahí en los penales, en la última instancia, no supieron competir. De acuerdo, fue realmente el punto negativo de la selección mexicana ayer. El único punto negativo fue ese, realmente, donde no fue competitivo en los penaltis, no lo fue de ninguna manera. Ahora, José Ramón, yo te hablaba mucho en comparación de las formas, las maneras, Hugo, te hablaba de las formas, las maneras. Por ejemplo, en la que México perdió con Brasil a nivel mayor en el 2018, y la forma en la que pierde esta madrugada en los Juegos Olímpicos. Hay una diferencia total, absoluta, contundente. Aquel día el fútbol mexicano no metió las manos. Hoy sí las metió. Se quemó, pero las metió, José Ramón. Sí. Tiene razón Roberto con lo que dice. Brasil, cuando se para en la cancha, es un rival sumamente peligroso. Ande bien o ande mal Brasil. Generalmente Brasil que anda mejor que peor. Y este Brasil es un equipo bien dotado, bien equilibrado, con muy buenos jugadores, con talento, con líderes, con jugadores de edad mayor, de muy buena calidad, el portero, el lateral y el central, muy buenos jugadores. Los jóvenes que tiene Brasil son el porvenir de Brasil para sustituir a los grandes jugadores que ha dado Brasil en selección, a Neymar y a algunos de ellos. No sería raro ver algunos de estos. Richarlison ya es jugador de selección nacional grande en la Copa del Mundo de Qatar. Brasil jugó muy bien, tuvo la pelota, retuvo constantemente el balón, se lo quitó a los mexicanos. México le costó mucho trabajo crear llegadas de gol. Y en los penales, pues al haber hecho cambios, el técnico de México sacó quizá a los que podían tirar los penaltis, pensando que al partido no podía llegar a penales. Y pero los que tiraron los penales los tiraron muy mal. Agotando. Tenía que hacer los cambios Jaime Lozano. Ya no podían estaba, más. Igual estaba agotado Brasil, ¿eh? También Brasil estaba cansado. No, yo estoy de acuerdo, José Ramón, pero a ver, yo lo del caso mexicano. Estoy de acuerdo en que Jimmy Lozano no podía pensar en los penaltis porque México durante gran parte de los 120 minutos sufrió. Es decir, y ese sufrimiento lo contuvo con base a un gran esfuerzo físico. El equipo mexicano corrió muchísimo ayer y me parece que debe ser más complicado, Hugo, correr detrás de la pelota que correr con la pelota en los pies. Y México corrió mucho detrás de la pelota. Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate que escuché a Paco Gabriel de Anda en uno de los programas de ESPN y estoy de acuerdo con él. Si Jaime Lozano no hubiese hecho esos cambios, posiblemente no hubiese llegado México a los penaltis, porque hubiera perdido por el cansancio físico, por el desgaste que hubo, y por la situación anímica que en un momento dado algunos jugadores, por esa tensión, esa presión, etcétera, pues esos cambios sirvieron para llegar a esa instancia. Llegar a jugar los penaltis con Brasil en una semifinal, pues es honroso. Así que en este caso hay que felicitar a la selección mexicana. Ojalá que gane la medalla de bronce, sería fantástico.
porque sería un bronce David y José Ramón y Roberto con sabor a oro. No, y ganárselo este caso, al local, Hugo. Efectivamente, imagínate. Y como venganza de los Juegos Olímpicos de México, ¿se acuerdan? En el 68. Pues entonces, correcto. Es una buena venganza. De Kawamoto que le marcó dos goles a México.